Ante las afectaciones a causa del huracán Fiona, el crucero Disney Fantasy cambió su itinerario, arribando este día a la terminal Punta Langosta en la isla, explicó Francisco Sáenz Carrillo, gerente general del recinto portuario antes mencionado. Se debe más bien al huracán Fiona, que está rumbo hacia las costas de Miami, Florida, rumbo a Estados Unidos prácticamente. El Disney Fantasy se dio desde el día domingo. Cambió su arribo para la terminal de cruceros. Su itinerario original era las Islas Tórtola, San Tomás, regresaba a Disney Causeway y volvía a Puerto Canaveral. Ese es el itinerario prácticamente que tiene los próximos 15 días, ¿no? Debido al huracán es que se desvía hacia la isla de Cozumel, siendo que no lo tenemos programado hasta, te digo, aproximadamente dentro de 15, 21 días, que es cuando empiezan a reincorporarse los cruceros en lo que es la ruta hacia el Caribe del oeste. Se estaría el día de hoy, está cambiando, te digo, retoma la ruta que tiene del Caribe del oeste, que es prácticamente, te menciono rápido los puertos, es Cozumel, esperemos que Gran Caimán, Full Moon y Disney Causeway. Esto puede variar dependiendo de la proximidad del huracán Fiona y conforme se vayan viendo las afectaciones que vaya a tener, que esperemos que no sean de mayor relevancia para las costas donde estén impactando el meteoro, y pues que pueda retomar la ruta que ellos tienen programada, ¿no? Para que puedan cumplir con sus itinerarios. Comentó, en días pasados surgió un caso similar a este. La semana pasada sí tuvimos algunos movimientos en las reservas, pero no se confirma nada, ¿no? Puede ser que muchas de las líneas de cruceros que nos contactaron, tanto a la terminal de Punta Langosta como a las otras terminales, también estén cambiando sus itinerarios. No es algo seguro, porque no sabemos realmente las afectaciones que pueda tener, pero en el dado caso de que no haya ninguna afectación, yo creo que transcurrirá normal con los arribos programados que se tienen para esta semana solamente. Sáenz Carrillo confirmó el arribo de MSC Sea Shore el martes próximo de 7 a 17 horas. Asimismo, el Norwegian Sky estará compartiendo muelle el día viernes 23 con el MSC Divina.